porque hay diferentes formas de comerse una banana. Claro, gente que la corta en rodajitas, ¿no? Con esa cara, esta pasa a cuchillo. Siéntese por ahí que ahora la llama. ¿Viviste esta situación? No naturalicemos la violencia obstétrica. Tenés derecho a que te traten bien. Exigilo. ¿Cómo ves? Bien, ¿no? Un poco seca. Bien. Sí, pero no, estoy confiado. ¿Gómez? ¿Ana Gómez? Buen día. Hola, buenos días. Sí, empezó. ¿Se acuerda cuándo fue la última consulta? Ni debe de saber. Sí, el 3 de septiembre. Uh-huh. Me acuerdo bien porque es el día del cumpleaños del abuelo. Uh-huh. Estaba todo bárbaro en esa consulta. La otra doctora quedó muy contenta. Además, ella cumple el 8. ¿Dónde está la otra madre? Le hizo un regalito, un peluchito. Muy lindo, porque además la encontró muy bien. Ella está... Esto capaz que no lo sabe. Y dígame, ¿se acuerda de su peso? Sí, 11 kilos 100. La verdad que sí, que fue estuvo muy bueno porque la encontró bárbara. La verdad que la encontró muy bien, sanita. Ella está empezando a caminar, está empezando a hablar. ¿Y toma hierro? Sí, claro, le encanta el hierro. Le encantan las lentejas. Uh-huh. No sabe cómo come lentejas. La abuela, mi madre, nos vive retando en realidad. Me hace perder el tiempo este hombre. ¿No se da cuenta que tengo mucha gente? Nosotros, no. Señor, le pregunté si toma hierro. Toma. ¿No es importante esto que cuento? Sí, toma. La madre no vino porque está trabajando. ¿Nos vemos en la próxima consulta? Voy a ir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en la plaza? Mira, yo voy a quedar en la plaza, Armando.
día cuidando las cosas a las compañeras. 8 y el agua. ¿Qué pasa, Cristina? Ay, viene la yo me voy en el ómnibus. No te vayas, pero vamos a recibir a esta vez. Ay, mujer, ¿cómo vamos? Me debía dejar el bolso porque estamos desesperadas. ¿Otra vez? Dale, sí, otra vez. Dale. Gracias. Dale, no te olvides cuidate. Colgar algo en la ventana, cualquier cosa. Dale. Estamos acá. Esta vecina está complicadísima. ¿Qué le pasó? Mira, vive una violencia, su esposo es horrible todos los días. La niña sufriendo. Sí. Sola, sola. Y escúchame, ¿y si la llevamos con nosotras al grupo de la pitanga? ¿Estás dispuesta a ayudarme a llevarla? Sí, claro, ¿cómo no? Sí. Vamos. ¿Cuántas vecinas hemos sacado? Sí. Lo importante que ella quiera, que dar ese primer paso, que es importantísimo. Si no, ella lo quiere hacer, sí. ¿Sí? Casi, vamos a buscarla. Si tiene una señal en la ventana es porque él está ahí, no podemos. Pero si no, la llevamos. Está, dale. Nos reunimos ahí, la acompañamos. Sí, la acompañamos, claro. Estamos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a ir a buscar a las chiquilinas a la escuela. Bueno, dale, yo voy a levantar a Mati. Bueno. Y nos vamos. Bueno, vamos. Ya pasamos por la casa de esta señora y vemos si colgó el pañuelo en la ventana, si necesita ayuda. Sí, ojalá que se anime a dar ese primer paso. Y después vamos hasta la policlínica y concretamos de que la vamos a llevar hasta con nueva compañera del grupo, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está. ¿Vienen las chiquilinas ahora a buscar los carteles? Sí, estamos esperando. En cualquier momento llegan. Creo que venían a buscarlos porque no está la organización de la llegar. Buenas, Ilsi. ¿Viniste a buscar los carteles? No, todavía no. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué hace? Acá. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Raquel? Bien. Acá. Mira, en realidad andaba buscando unos manuales porque voy a ir a mi pueblo y tengo una amiga que está súper interesada en el trabajo que hacemos. Y me parece bueno que tenga ese material para poder aprender y ayudar a las vecinas del pueblo, ¿no? Que bueno, a mí me ayudó pila para, primero a mí, después para poder ayudar a las vecinas. Porque es un manual, viste, que recontra fácil de entender, tiene las cosas así paso a paso. Digo, por ejemplo, una de las cosas que me cuesta es el escuchar sin prejuzgar. Eso creo que nos cuesta a todos un poco, ¿no? Pero bueno, es un entrenamiento diario. Vamos a buscar a la vecina, tratar de ver si la podemos ayudar. Seguro, sí. Claro, sí. También es llevarle el nene a la escuela, la nena a la escuela. Sí, tratar de ayudar en lo que podamos. Y tratar de que ver más compañeras nos dan una mano a ayudarlos. Claro. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, Raquel. Hola, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que estamos buscando más vecinas para más compañeras. Mirá, ahí vienen las rompehogares. Sale el sol, pero no acá, bajo este techo de sombras, todos saben lo que pasa. Desde que se acuerda rema, seguirá remando ahora, pero viene dibujando un abaco de su manga. Pero igual la y hoy la fruto la pitanga.